Soy Marichu Corujedo. Vivo en Madrid, pero colaboro con el Festival de San Sebastián en el programa Cine en Construcción. Entonces estoy muy ligada al cine latino y por lo tanto de alguna manera muy ligada a Casa de América y a su programación. Para mí supone el... vengo con la frecuencia que pueda y supone una ventana abierta a Latinoamérica importante. Tiene una programación muy seria y muy talentosa, valga la expresión que utilizan al otro lado. Y estoy muy contenta de estar en este momento con la digitalización y la nueva sala. Bueno, soy Marcelo Piñeiro, soy director de cine de Argentina. Y bueno, el cine de Casa de América es muy importante para todos nosotros los que hacemos cine en Latinoamérica y supongo que también aquí en España. Personalmente he pasado muchas de mis películas en la sala, bueno, y ahora que se inaugura una nueva sala, que las condiciones de proyección van a ser aún mejores, es un primer encuentro siempre con el público español, que es bienvenido y agradecido. Hola, soy Esther García de El Deseo. He venido a esta inauguración al cine en Casa de América, que me alegro muchísimo de que se haya digitalizado y podremos seguir viniendo a ver fantásticas películas latinoamericanas y espero que las que yo hago de vez en cuando pasen por los ciclos de Casa de América. Bueno, soy Claudia Pinto, directora, guionista y productora de La Distancia Más Larga, coproducción Venezuela-España. Y bueno, pues muy contenta de estar aquí, de estar en el momento en el que vamos a ver esta sala de cine fantástica y bueno, un espacio más para el cine hecho también en América Latina y en España, que tanta falta necesita de nuevas pantallas. Yo soy Malena González, actriz de La Distancia Más Larga, como dijo mi directora, coproducción venezolana-española, así que bueno, estar en la inauguración de esta sala, en un espacio donde se fomenta este cine iberoamericano, es una maravilla, así que estamos muy felices de estar aquí. Hola, soy Vladimir Cruz, soy actor, soy cubano y bueno, el cine de Casa de América creo que es un espacio importantísimo porque es uno de los pocos lugares actualmente en Madrid donde podemos ver algo de lo que se está haciendo en todo el continente latinoamericano, que es una cinematografía muy importante, así que creo que es un espacio que hay que defender y que estamos aquí para eso, para apoyarlo. Hola, soy Ángel Melendro, soy el director de marketing de Hispano Fox Film. ¿Y qué significa el cine de la Casa de América? Bueno, pues somos, digamos, colaboradores, hemos hecho cosas juntos con la Casa de América, siempre nos han recibido muy bien y bueno, estamos encantados de estar aquí para inaugurar esta nueva sala con el equipo digital, ¿no? El cine tiene que ser digital, con lo cual, fantástico que esta sala se haya podido renovar. Trabajo en la Filmoteca Española y para mí Casa América ha sido algo muy importante. Conozco desde los inicios el trabajo que se desarrolla, especialmente porque conozco mucho a Teresa Toledo, que antes de trabajar aquí trabajó en la Filmoteca, y creo que el trabajo que hace Casa América es fundamental para la difusión del cine latino. Yo creo que es el punto de referencia no solo en Madrid, sino en este país, sino de donde se puede descubrir un poco todo el cine actual que no llega en muchos casos a las pantallas comerciales, ¿no? Y quiero darles la enhorabuena por esta nueva iniciativa en la sala teniendo un proyector ya de 4K que ahora vamos a descubrir. Soy Bernardo Bergeré del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina y director del mercado Ventana Sur, un mercado dedicado al cine latinoamericano. Para nosotros Casa América es una de las ventanas más abiertas a todo el cine latinoamericano y importante plataforma para el inicio de muchos de nuestros nuevos directores y de nuestras nuevas películas. Soy Elena Vilardell, soy la secretaria técnica y ejecutiva del programa Ibermedia, que es un fondo financiero de apoyo a la coproducción del cine iberoamericano. Con lo cual, o sea, para nosotros la relación con Casa de América ha sido desde el principio y muy, muy, muy estrecha, porque Ibermedia apoya a las películas que luego, la verdad, se están proyectando y emitiendo aquí en la Casa de América. Insisto, la relación es desde hace muchos años, ojalá que siga, seguro que sí, y va a ir a más. Y todas mis felicitaciones por este adelanto y por este avance del que vamos a disfrutar todos. Muchas gracias a vosotros. Enrique González Macho, presidente de la Academia de Cine de España.
Y bueno, por la Casa de América es el feudo, ¿no?, del cine iberoamericano, y el mejor lugar para verlo y el lugar donde más se ve. Y yo, que mi faceta profesional, he trabajado muchos años en el cine iberoamericano, pues es para mí el lugar simbólico de toda la potencia cinematográfica iberoamericana en España. Mi nombre es Samuel Suárez, soy el director técnico de 20th Century Fox aquí en España. Estamos muy interesados en que esta sala sea una sala que esté actualizada ahora con la digitalización, y la utilizamos y aprovechamos para algunos eventos, algunos pases de prensa y ruedas de prensa que a veces hacemos cuando recibimos talents. Así que tengo ganas de ver cómo ha quedado la nueva instalación. Bueno, mi nombre es Gerardo Herrero, llevo muchos años dedicado al cine iberoamericano, a la coproducción, a hacer películas en las dos orillas, y la Casa de América ha sido algo muy importante en mi vida profesional, desde por el curso de guiones que empezamos a trabajar juntos para mejorar guiones iberoamericanos, que con la Fundación Carolina, Ejeda, SGAE, el Ministerio de Cultura, etcétera, ha sido muy importante, y ahí está siempre la Casa de América. Y en el cine pues he venido a ver muchas películas, presentaciones de películas de amigos, de directores y de películas que a veces si no, no se verían en las pantallas españolas. O sea que es una enhorabuena para todos que se vuelva a inaugurar con proyección digital y con buena calidad de proyección, para que la gente pueda disfrutar del buen cine iberoamericano. Soy Manuel Gómez Pereira y vengo a la exposición de Óscar Fernández, sobre todo porque me parece que tanto desde el trabajo que él ha hecho, ¿no?, con todos los directores, somos muy pesados, reunir a todos ha sido una labor, primero de paciencia, ¿no?, y luego estupenda como fotógrafo, ¿no?, porque he visto ya muchas de las fotografías que ha hecho y son fantásticas, ¿no?, o sea, que tanto como por el formato como por la intención, ¿no? Y bueno, a mí me parece que la Casa América siempre tiene un vínculo con el cine que me parece fantástico, ¿no? O sea, quiero decir que ojalá que se sigan haciendo cosas y muchas más.